abrimos el último bloque. El domingo 20 de mayo se viene una nueva edición de la Fiesta de la Batata en Colonia Carolla. Vemos el informe y hablamos con su director. Dale. El domingo 20 de mayo se realizará la edición número 18 de la Fiesta Regional de la Batata en Colonia Carolla. Esta fiesta, nacida por iniciativa de los productores batateros de la zona, ofrecerá una exquisita ocasión para celebrar disfrutando el tradicional menú elaborado en base a batatas cultivadas de la región, auténtico sello distintivo en esta fiesta. Será a partir del mediodía en Puerto Carolla, un reconocido lugar de eventos que cumple 22 años en la colonia. El almuerzo, para el cual se ofrecerá un menú diente y canilla libre, hasta el postre, tendrá un clima de fiesta de la mano de la música italiana y el baile con música característica para recrear el espíritu familiar y típico de la colonia. Bueno, Cristian Brovelli es un referente de todo lo que son las festividades de la gente de la colonia y Jesús María. Y por suerte, Cristian, el tiempo los está ayudando, ¿no? Porque si no venía el frío, sonaba. Sí, ideal para una fiesta gastronómica este clima, que creo que nos va a tener un cielo celeste hermoso, por lo menos eso anuncia el clima. Y por supuesto, esta temperatura ideal para sentarse en una gran mesa familiar a compartir la pasta casera, que es eso que tanto caracteriza a la familia, y en este caso a la familia de Colonia Carolla. Pero no solamente pasta. No, porque en realidad viene primero, por supuesto, los infaltables fiambres de Colonia Carolla, porque no se puede estar en Colonia Carolla si uno no pruebe el salame. Pero no solo de salame vive el carollense. No, somos una ciudad de mucha gastronomía. Realmente creo que si hay una ciudad en Córdoba que digamos es un destino, una meca del turismo gastronómico, justamente es Colonia Carolla, porque tiene diversidad de alimentos. Recordemos que tenemos un camino de vinos, tenemos los chacinados, hay mucha producción de dulces, conservas, hasta alguna vez el... Tal vez la bodega más antigua de Córdoba, ¿no? También, tiene que haber sido la Carolla. Claro, exactamente, que la carollense tenemos ahí. Ahora se ha inaugurado Terra Camiare, que es una bodega boutique, que es una insignia, que va a estar sirviendo el vino. El domingo. El domingo es una bodega boutique, una de las inversiones en cuanto a vitivinicultura más importantes que hay en Córdoba y en el país, y que nos enorgullece. O sea que Colonia Carolla es, como digo, una meca de la gastronomía, y en este caso con un producto que a veces está como en un rinconcito, porque viene de la quinta, de aquello que hacían los colonos, los inmigrantes, que eran inmigrantes agrícolas, que fundaron el pueblo, y que era la batata, pero que en realidad la batata era un producto que estaba inserto mucho más de lo que uno piensa en la gastronomía de todas las familias, porque en Colonia Carolla, desde aquellos tiempos, las batatitas al rescoldo, las batatitas en almíbar de las abuelas, ahora se ha innovado por el lado de los ñoquis, e incluso, como nosotros hacemos bandera, hasta el postre nacional argentino, que es el vigilante, está hecho con batata. Entonces creo que este producto lo hemos revalorizado de la mano del trabajo de todos los que cultivan la tierra. ¿Y en qué consiste la fiesta del domingo? Digo, ahí estábamos viendo que se divierten bastante. Sospecho que deben tener problemas con la caminera cuando vuelvan, ¿no? Bien. Bueno, en realidad lo que caracteriza a la fiesta es una gran mesa familiar que lo que recrea es aquella tradición de las familias que distintas faenas que ocurrían a lo largo del año se celebraban el cierre con una gran fiesta. Y se convocaban así la carneada en invierno, claro. Y salía la fiesta del salame, o la vendimia, o la sagra cuando terminaba la cosecha de la uva. Y en este caso, la familia de productores batateros, que la zona es una de las más importantes productoras en el país, obviamente en Córdoba, decidieron celebrarlo con una fiesta en donde, bueno, está la gastronomía, mostrando los usos gastronómicos que tiene este producto, pero también haciéndolo una festividad, en donde no puede faltar un acordeón, donde no puede faltar la canzoneta, aquella cosa tan característica, tan fresca de la familia. Así que bueno, la gente que va de Córdoba, de distintos lugares del país,
cuando llega, bueno, se encuentra con un lugar muy cálido y bueno, un lugar lindo para pasar un lindo ¿Qué cantidad familiar. De gente reúnen, Cristian? Y la Asociación Civil Puerto Carolla, que está bien sobre la ruta 9, ahí el kilómetro 747, tiene un salón que entran 400 personas. Esa es la cantidad de gente que va a haber el domingo. ¿La mayoría de Córdoba Capital? En una gran mayoría sí, porque bueno, la boletería principal que se tiene está ubicada acá en la ciudad de Córdoba. Claro. Y sí, la verdad que ya vamos por la 18ª edición de la fiesta. Puerto Carolla se ha hecho un lugar característico para un grupo de gente de una determinada edad, ya los más 40, y encuentran un lugar lindo para divertirse sanamente en familia y con toda esta música característica, y viene mucha gente de Córdoba, la mayoría, diría que un 90% es gente de Córdoba. Y entre los platos, digo, más allá de los fiambres, me imagino que tenemos variedades con batata, ¿no? Digo, ¿qué se va a poder degustar? Bueno, los fiambres van acompañados de buñuelos de batata. Bien. ¿Sí? Luego se va a servir un diente libre de ñoquis de batata con salsa boloñesa. Como un acompañamiento también de diente libre es el pollo rallado, el champiñón con puré de batata. Y un exquisito es que hace la familia Canale, que son tradicionales heladeros artesanales de la zona, que es el helado, decimos que es el exclusivo helado de batata que tenemos en Colonia Carolla, que se creó con motivo de esta fiesta ya hace 18 ediciones, y que, bueno, solamente se puede probar en esta fiesta, porque la familia... Después no lo puedo encontrar en ningún momento del año, yo voy a Colonia Carolla, no voy a encontrar este helado. No, no, no. Exactamente, la familia Canale lo hace para esta fiesta, así que es la oportunidad también. Y una sobremesa, que va a haber después, porque vamos a bailar mucho, vamos a cantar, que la vamos a hacer sirviendo un café con el postre vigilante. Ah, no puede faltar. Y ahí vamos a hacer una votación, porque está peleada la cosa. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿El postre vigilante es con membrillo o con batata? Ah, claro, guarda con los puristas ahí, ¿eh? Guarda con los puristas ahí. Claro. ¿Es con membrillo o es con batata? Y para nosotros, obviamente, que es con batata. Bueno, Vicky, para después, vos el clásico vigilante es con membrillo. Yo lo tenía por otra cuerda, pero no voy a quedar mal con Cristian. Y después de todo esto, Cristian, seguramente el té de hierbas, porque hay que bajar. Para bajar todo. Sí, les recomendamos a la gente que vaya tranquila a disfrutar, que se saque el reloj, el celular, y a comer lento, despacio, porque justamente ese es el motivo que nos reúne. ¿Quedan tarjetas todavía para el almuerzo? Quedan, estamos prácticamente al borde de agotar tarjetas, por suerte. Pero... O sea que lo tienen pocas horas para poder conseguirlas. Sí, hasta mañana van a haber ventas de tarjetas, ya creo que el domingo no. Bueno, gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Gracias muchas por haber venido. Raúl, muchísimas gracias. Gracias por la visita. Nati, muchísimas gracias. Y bueno, suerte ahora para los Gardel. Y esperamos tenerte aquí con estatuilla y todo. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Vicky, hasta el próximo viernes. Sí, nos estamos despidiendo. Ha sido una linda noche. Amenizada con buenas noticias, buen destino y buena comida. Exactamente. Vale, hasta el próximo viernes. Bueno, nos vemos el viernes. Le quiero agradecer a Oshire, que me viste todos los programas, y a las chicas del nuevo Centro Shopping, que son las encargadas de elegirme las prendas. Un beso grande. Cerramos, chicos, volvemos el próximo lunes, estamos como siempre 21 horas, un lunes de deportes que nos tendrá analizando lo que deje el Pirata en su encuentro frente a Platense por Copa Argentina. Gracias a Tiendas Ixo, que es quien me viste, y Ituzaingó 575, pueden ya encontrar toda la nueva temporada, está realmente muy buena. Se quedan a disfrutar música en vivo y que pasen un gran fin de semana. Cierra 5 noches la característica orquesta.